El Valle Edén está ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Es uno de los paisajes más atractivos del país por su vegetación espesa, sus sierras y su antigua presencia ferroviaria. Desde la ciudad de Tacuarembó se llega por la ruta 26 a la altura del kilómetro 208. La zona del Valle Edén tiene singulares puntos de atracción turística como el Cerro Cementerio, ubicado 2 kilómetros antes del pueblo, donde las tumbas horadadas en piedra ofrecen un curioso y extraño aspecto. También encontramos la antigua pulpería donde frecuentaba el mago Carlos Gardel, que en agosto de 1979 fue adquirida por el gobierno municipal a fin de instalar en la misma el Museo Carlos Gardel. Tan solo 20 años después, en diciembre de 1999, queda inaugurado dicho museo. El puente colgante peatonal sobre el arroyo Jabonería, construido en 1928 por el empresario de la zona, don Gregorio Simón Viera. Otro atractivo del valle es la vieja estación de trenes. El sitio, bien conservado, todavía luce el depósito de agua que antiguamente se utilizaba para suministrar a las locomotoras. Fue set de filmación de varias películas. Entre ellas, El último tren, Corazón de Fuego, atrajo a Tacuarembó actores de la talla de Héctor Alterio, Federico Lupi, Pepe Soriano, Gastón Pols, Jorge Bolani, entre otros. Que todo el mundo sepa que un cipayo oriental, en connivencia con el imperio americano, quieren privarnos de esta belleza. La quieren vender. Thank you.